somos personas que hemos sufrido violencia de género. Este libro ha sido para nosotros un reto, porque en este contamos nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro maltrato físico y psicológico. Los libros son cartas, cartas dirigidas a familiares, cartas dirigidas a una mateixa. Hoy me admiro a mí misma como madre y como mujer y deseo que el amor y la paz sanen tu dolor, te llenen de fuerza para volver a empezar. Ja he escrit dues cartes, una està dirigida als predins del meu fill, els pares, diguem, són pare del meu fill, i llavors hi ha una altra carta dirigida a la policia que me va rebre i per posar-se denúncia. Vares ser la persona que tingué tota la paciència necessària amb els meus dubtes i que em vares acabar d'obrir els ulls a l'evidència que tots reconeixien manco jo, que la meva exparella m'estava assetjant, controlant i maltractant des de feia temps. Escribir esta carta es sacar un poco de lo más hondo de mi corazón. Nunca hubiera querido vivir lo que me ha tocado vivir y daría todo lo que fuera para quitarte este sufrimiento que te he dado. Esta carta se la dedico a mi hija, porque ella ha tenido que hacer de madre cuando la madre soy yo. Podemos también hablar sobre las personas que nos han ayudado, las personas que nos han maltratado, pero sobre todo es un libro que habla de libertad. Justicia siempre hay. Yo he escrito una carta a las mujeres que piensan que no hay un mañana feliz. Es lo que yo pensaba. Mujer, que nadie ni nada te quite la libertad, sé libre y vive feliz. Es como un impulso para otras mujeres que puedan leerlo y puedan darse cuenta si están sufriendo o son víctimas de violencia y lo puedan romper el silencio, como se llama el libro.